Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a otro capítulo más del Let's Play de Resident Evil Remake HD. Aquí seguimos con nuestra heroína, seguimos con Jill Valentine y estamos en la casa de invitados. Lo primero de todo, quiero daros las gracias por estar al otro lado de la pantalla como cada día. De verdad, un placer enorme traer otro capítulo más de este amadísimo de Resident Evil aquí al canal. Pues lo dicho, continuamos nuestra aventura. Jill, ¿qué llevamos? Guapa, llevamos la pistola, llevamos la escopeta, llevamos a llevar unos cartuchos de escopeta, unas plantas y vamos a llevar nuestro querido queroseno y el mechero. Vale, La cosa se complica un pelín por la sencilla razón de que mi mente empieza a estar difusa. O sea que seguramente para muchos de vosotros será más divertido. Empiezo a no tener las cosas claras, ya os lo digo, Tengo, recuerdo zonas y tal, pero... Bueno. Vale, esta parte la habíamos dejado, que era donde estaba el hombre ahorcado. Bueno, el hombre, el zombie, en este caso. Aquí había un amigo tirado en el suelo. Habíamos conseguido una llave, la habíamos abierto y habíamos salido escopetados por miedo. No sé qué hacer, Un espejo reluciente. Papel higiénico, bastante descolorido, por cierto. A saber qué las quito quedará. Está llena de agua sucia. ¿Quito el tapón? Sí, por favor. Si se me va a levantar el amigo. Hay algo dentro. Llave sala de control. Es que estaba... ¡Buah! Lo que dolió. Eso es que dolió muchísimo, tío. Muchísimo, 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 muchísimo. Estaba clarísimo. Vale, tenemos una llave. Examinar. No tiene nada raro. Bueno. Vale, pues es una simple llave, perfecto. No sé si ahora mismo tendremos que llevarla, pero nos la llevamos. Bien, vamos. Me encanta volarle, no hay nada que me ponga de mejor humor que volarle la cabeza a un zombie, de verdad. Bien. Vale, tú estás aquí, Hijo de... Tú me das mucha guerra. Vale, ¿te vas a quedar ahí? Dime que sí. Dime que sí. Vale, tenemos un par de cosillas. Tenemos cargadores a tope. Pistola de autodefensa. Muy buena esa, tío. Nota de suicidio. 22 de junio de 1998. No me acordaba yo de esta pistolilla. 21:30. Tenía que hacerlo. Hemos estado huyendo de esas cosas, ayudándonos el uno al otro para mantenernos con vida. Pero Robert ha empezado a presentar los síntomas. Tenía que hacerlo. Esas malditas cosas son malvadas. No me queda otra opción. Él habría hecho lo mismo de haber estado en mi lugar. Después de sacarlo de su miseria, le tuve que dejar en el servicio. Probablemente soy el único que queda con vida. ¿Cómo diablos ha pasado esto? Nunca me perdonaré el haber participado en este proyecto. Supongo que he cavado mi propia tumba. No hay forma de escapar de esta casa demencial. Es solo cuestión de tiempo. Todo está listo. Solo necesito un poco de coraje para hacer lo que hay que hacer. No quiero ni pensar en todas las cosas que he dejado a medias, pero mejor así que esperar a convertirme en uno de ellos. Compréndeme y déjame terminar mis días como un ser humano. Hay un mensaje en la inmerso. Linda, perdóname, por favor. Ese buen hombre... Es el que estaba colgado, es el que ha dejado esta noche. Vamos a echar un traguito. Vale. Por cierto, vamos a ver la pistola. Vamos a ver la pistolilla. Examinar. Pistola de autodefensa. Pistola de autodefensa con balas Magnum de 22 milímetros de calibre. Hay una bala de menos en el cargador. Qué chula, tío. Mira, lleva mogollón de potente. Recuerdo que era súper potente esta pistolilla. No la recordaba, no. Vale, ahí aquí hay un cargador que ahora mismo no podemos coger, obviamente, por la sencilla razón de que no tenemos sitio. Bueno, pues voy a hacer una cosa. Voy a quemar aquí al amiguete. Vale, para que veamos de guerra. Perfecto, vamos a salir. Aquí solo estaba la pistola de autodefensa. Parece que sí. Vale, vamos a ir a...
Vamos a dejar un par de cosillas. Vale. Queda queroseno, ¿no? Queda poco queroseno. Relleno, sí. Has llenado el recipiente, vale. Vale, voy a dejar la pistola. Bien, voy a dejar... Voy a dejar esto. Y de momento voy a ver así, porque si no meto la pata, el encendedor me va a hacer falta. Y voy a dejar esto de momento. Y la pistola, la llave ahora mismo creo que no la necesito. O sea que voy a... Vale. Voy a salir, voy a coger el cargador. De pistola no está la cosa como para andar dejando por ahí balas, ¿eh? No, en absoluto. Venga. Y vamos a ir a la otra zona. A la otra sala que veis ahí. Que ya hicimos una pequeña entrada en el capítulo anterior, pero reculamos cuando vimos a alguien. Vale. No, no, por aquí no había nada más. Simplemente estaba este cargador. Un cargador. Sí que... Bueno, es una estantería, la mayoría de libros son de literatura y de filosofía. No, no, aquí no he... Olvidaos que aquí no hay absolutamente nada más. Bueno, pues nada. Bueno, nada más, estaba la llave. Que había dos ítems muy importantes. Uno la llave dentro de la bañera y otro la pistolilla. La pistolilla de ahí. Dale con la pistolilla. Con el... Bueno, sí, la pistola. Sí, sí, sí. Qué manera de... Pero es que quiero... Ahí... Si no meto la pata en esa otra sala va a haber mucho tinglado que coger. Y ahora no voy a poder... Vale, voy a ir así. Voy a ir así. Y necesito huecos. Necesito sitio en el inventario. Vamos, hay que... Aquí ahora va a haber que andar muy finos, ¿eh? Hay que andar con mucho ojo. Aquí ahora. Mira, 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 mira. ¿Dónde estás, guapa? Bicho asqueroso, tío. Bien. Es que está, lo llevo marcado a fuego, tío. Lo llevo marcado a fuego, ¿eh? Mira, aquí llevo... Vale, ahí viene... Ahí arriba hay otra. Menudo agujero que le hicimos aquí a la amiga, ¿eh? ¿Se está acercando? No. ¡Hostia! ¡Me envenenó! No me jodas que me envenenó. No, no. Uf. Es cierto, Dios, qué susto, tío. Vale. Bueno, aquí... Aquí hay unas lámparas de aceite. Lámpara de aceite roja. Vale, roja. Lámpara roja. Vamos a tirar de mi queridísima libreta. No está encendida, pues vamos a encenderla. Vamos a usar nuestro queridísimo mechero. Vale, nos da una extraña silueta. Se proyecta sobre la luz rojiza. ¿Tendrá algún tipo de significado? Y es... Este es así, vale. Es que no recuerdo exactamente cómo era la jugada, ¿eh? Ya os lo digo, ¿eh? No recuerdo exactamente cómo era la jugada, pero puede que sea así. Vale, ahí vemos un signo. Voy a apuntarlo, me voy a coger esta plantita. Sí. De momento, hay otra aquí. Sí. Que no sé si cogerme. Voy a esperar de momento. Es el portero de un combate de lucha. El ganador será capitán por un día del cuerpo de policía de Raccoon. Raccoon City, bitches. Vale, ¿qué tenemos aquí? Sí. Vamos a coger esta... Vale, mira, aquí tenemos un par de cosillas. Aquí esto parece un libro, ¿eh? ¿Coger libro rojo? Sí. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos un botiquín. Este botiquín podemos abrirlo. ¿Qué tenemos aquí? Vale, contiene una mezcla de hierbas verdes y azules. Mira, genial. Varias hierbas, de lujo. Bueno, aquí tenemos otra de estas lámparas, ¿eh? Lámpara de aceite verde, no está encendida. Pues ahora, se enciende, no pasa nada. Vale. Lámpara verde. Y esa música, ese musicón.
Vale, este trae aquí círculo y parece que tiene como una especie de un par de signos arriba, ¿eh? Un par de líneas, ¿vale? ¿Tendrá algún tipo de significado? Puede que tenga algún tipo de significado. Bueno, aquí parece que no hay nada más, si no me equivoco. No. Hay varias botellas de vino vacías desperdigadas por ahí. No nos olvidemos de nuestra querida araña, que está por ahí, la muy maldita. Un culo, un bonito culo. Mira dónde está asquerosa. Ah, vale. Tenemos aquí otra de color anaranjado, o sea que vamos a... Vale. Silueta sobre la luz naranja, vale. Luz naranja. Vale, es ahí otro ojo. Otro ojo con un círculo en medio sin nada. Y como tres líneas. Y... Vale. ¿Tendrá algún tipo de significado? Bien, y creo que son... tres, si no me equivoco. Y aquí vemos... Vale. Bueno, pues aquí hay tres... hay unas bolas de billar, que son dos azul, seis verde, cinco naranja, cuatro morado y tres rojo. Tres rojo, verde, seis y naranja, cinco. Vale. ¿Puede que sea así? ¿Tendrá algo que ver con esto? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Roja, 3. Verde, 6. Naranja, 5. El orden no es nada significativo, aunque por otra parte... Por otra parte... Por cierto, no me habíamos visto el libro, ¿eh? Es un libro con una cubierta roja. Vale, y aquí vemos como un lateral, ¿eh? ¿Podremos abrirlo? No, no se puede abrir. ¿Por qué no se puede abrir? Sí se puede abrir. Es un libro con una cubierta roja. No hay nada escrito en ninguna de las páginas. Me pregunto si servirá para algo. ¿Servirá para algo? Sí, seguro que sí. Seguro que sirve, es que sí. Ese culo. Ese culo. Bueno, pues... Vamos a pasar de nuestra querida araña. Vale, nos vamos de aquí. Perfecto. Vamos a tener que entrar de nuevo aquí porque hay que dejar cosas, ¿eh? Hay que dejar cositas. El libro ahora mismo no sé dónde se utiliza. Recuerdo cómo se utiliza, pero no recuerdo dónde. Vale, vamos a dejar esta planta aquí arriba. Vale, vamos a dejar esto aquí mejor. Y esta otra planta vamos a dejarla aquí. Voto por dejar de momento esto y... El libro no sé si llevármelo. Vamos a llevarnos la llave, eso sí. Vamos a llevarnos la llave. Y este libro no sé si ahora mismo lo vamos a necesitar. No lo recuerdo, sinceramente. O sea que vamos a ir, de momento vamos a ir así. Vamos a ir un poco a la aventura. Venga, va, a tope. A tope, biches. Vale. Esta parte en principio... Hombre, podemos ir y coger la otra planta, Que está a huevo ahí. Ya que está aquí a huevo, vamos a cogerla para ya terminar absolutamente de coger todos los ítems de esa otra sala. A ver si no nos aparece ninguna araña. ¿La otra arañita? Vale, está por ahí a su bola. Sí, 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 perfecto. Vale, esta sala ya está en el interior. Sí, ya está toda esta zona. Ya está completamente libre. Perfecto. Libre, quiero decir, que ya no tenemos ninguna cosilla más que hacer. Vale, cogimos todos los ítems y todas las cosillas que había por aquí. Vale, pues entonces... Vámonos de aquí. Bien. Cambiamos de zona. Aquí era la zona... Lo siguiente era la zona... Era el pasillo de las avispas gigantescas y asesinas. Malditas. O sea que ahí toca canear, señores.
Mira, 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 mira. Muy a tope aquí estas avispas malditas, ¿eh? Está cerrada, en la placa de la puerta pone galería. Bueno, pues entonces nos vamos. Pasando de... Sí, aquí es. ¿Recordáis que en el capítulo anterior, aquí en esta misma sala, en esta misma habitación, habíamos abierto una especie de pasadizo? ¿Recordáis, no? Que estaba justamente aquí. Es una escalera, debería bajar por ella, por supuesto. Jill, ¿qué pregunta es esa? Hay que bajar. Y aquí hay uno de los mejores temas musicales. Este tema musical es increíble. Brutal, brutal, de verdad. Este tema musical es que me pone la piel de gallina, tío. Vale, esto se pone interesante, ¿eh? Vale, está cerrado por dentro. Bien, aquí vemos una caja. Caja, caja, caja. Y agua. Bien, pues hay que hacer un pequeño puente utilizando estos cajones de madera. Si algo tiene mágico este juego, de verdad, ¿eh? Si algo tiene mágico este juego es la ambientación. Yo no recuerdo... A ver, le tengo mucho cariño al juego y no soy... ¿Sabéis lo que os digo? No soy imparcial, ¿vale? Lo sé. Pero es que tiene una atmósfera, tiene una ambientación que es increíble, 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 increíble. Esta saga, si hubiera continuado con esta ambientación, si hubiera continuado... Hombre, supongo que hubiera llegado un momento que se hubiera desgastado, ¿sabéis? Como todo. Pero si hubiera seguido así, hubiera sido increíble, increíble. Mi intención, sinceramente, es jugar el resto, ¿eh? Me gustaría traer muchísimo al canal Resident Evil 2, Resident Evil 3. Por ejemplo, Resident Evil 3 nunca lo he jugado, nunca. Resident Evil 2 lo jugué en PS1 hace 200.000 años. Recuerdo cosillas y tal, pero... poca cosa. Bueno. Pero me gustaría traer al canal Resident Evil. La saga tampoco completa, pero... ¿Sabéis lo que os digo? Vale. Esta parte. Esta parte es muy burra, tío, esta parte. Tiburonacos, colega. Tiburonacos. Fua, esta parte, tío, me flipa. Uf. ¿Qué daño hacen, tío? ¿Qué daño hacen, tío? Déjame subnormal. ¿Qué daño hacen, tío, los tiburones, eh? Madre del amor hermoso, tío. Has utilizado la llave de la sala de control. Esta llave ya no sirve para nada. ¿Quieres dejarla por aquí? Sí. Vale, 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 vale. Ostras, Pedrín. Esa luz que indica que se trata de una emergencia. Vale. ¿Dónde damos? Uf, damos aquí exactamente. Vale, 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 vale. Mira los tiburones por ahí, ¿eh? Mira qué pedazo de bicharracos, tío. ¿Sabéis que les tengo pánico a los tiburones? Pánico. Y recuerdo jugar esta parte y se me pone la piel de gallina. Es que es algo... No sé, se me escapa, tío. Es que, mira, tío, estoy viendo los tiburones por ahí y se me pone la piel de gallina, tío. Les tengo pánico, tío, pero... Uf, muchísimo miedo, tío. Mucho miedo. Bueno, vale, aquí tenemos, mira, genial, tenemos aquí otro botiquín que nos va a poner las cosas muy bien. De momento nos pone las cosas de cara. A ver qué tenemos aquí, Vale, hierbas. Contiene una mezcla de dos hierbas verdes. Perfecto, muy bien. Es el regulador de presión hidráulica, no hay quien ajustar la presión en este momento. ¿Recordáis que leímos en una nota que uno de los... Vale, por aquí no podemos pasar. ¿Por qué? Porque está completamente lleno de agua.
La presión del agua mantiene la puerta cerrada, obviamente. ¿Qué tenemos que hacer? Quitar la presión. Porque, recordáis que en un escrito, en una nota que encontramos arriba, nos comentaban que uno de los científicos se había vuelto loco y había destrozado el acuario y la parte inferior era con todo una piscina. Pues eso. Vale, aquí en la serie... Mirad, aquí tenemos el mapa del acuario. ¿Lo cojo? Claro. Bien, está prácticamente todo, ¿eh? Vale, tienes el mapa del acuario. Perfecto. Precaución, si el indicador de presión hidráulica desciende, abrir válvula 1. Precaución, indicador de presión hidráulica desciende. Vale, si desciende, 1. 1. Indicador presión. Indicador presión hidráulica. Si desciende, 1. Vale. Bien, bien, bien. Vale, aquí, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos un montonaco de paneles. Ha aparecido un mensaje de error. Lo habría ido mal. Mientras estaba drenando el agua. Es un interruptor para drenar el agua. Lo pulso. Sí. Joder, puta. Emergency, emergency. Unknown source of pressure detected. Locking all doors to achieve maximum safety. Vale, el indicador de presión tiene el seguro puesto. ¿Lo quito? Sí, se ha quitado el seguro del indicador de presión. Es la palanca de control de la presión. ¿La bajo? Sí. Vamos, baja, 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 baja. ¿Y se baja? ¡No! Disminución de la presión, operación de emergencia. Interrumpida. Vale. Reaching 30% of pressure threshold. Vamos, vamos, vamos. Más esto. Vamos, el indicador de presión tiene el seguro puesto. Lo quito, sí. Se ha quitado el seguro. Vale. Es la palanca de control de presión. ¿La bajo? Sí. Por favor, baja hasta abajo. ¡Genial! ¡Dándole! Muy bien. Muy bien, tío. Muy bien. Se ha quitado el seguro. Habrá que activarlo manualmente. Vale. ¿Y ahora cómo puedo ver? Según el indicador de la presión descendida. Vale, puedo quitar. Se ha quitado el seguro. ¿Quitar? ¿Quieres drenar el agua? Sí. ¿Oís? Se ha drenado el agua por completo. Perfecto. Gran trabajo, Jill. Gran trabajo. Grandísimo trabajo. Sí, señor. Bueno, pues ahora en principio. Ya veis que tenemos tres válvulas. Una, dos y tres. Y ese cartel nos dice, creo que de forma aleatoria, la válvula que hay que tocar. Y en este caso era la 1. O sea que... vale. Bueno, ya no hay agua, obviamente. Ya no hay agua, por lo que, en principio, podemos salir. Bien. ¿Dónde estamos? Acuario B2. Vale, esto nos lleva... ahí parece como una escalera que sube. Vale. ¿Qué tenemos por aquí? Esto es... ¡oh! Recarga para escopeta, men, vamos. Como anillo al dedo. En los paquetes pone dinamita, pero están completamente hojados. No creo que pueda utilizarse, obviamente. Trajes de submarinismo... y redes. No hay nada útil. Pues aquí no hay nada. Nada, 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 nada. ¿Aquí? Vamos a tope con la escopeta, ¿eh? Mola. Bien. Estos niveles son... uf. Vale, ahí hay un amigo. No te muevas, jodido. Bueno, tío.
Este es un puto megalodón, tío. Es enorme, tío. Enorme. Es enorme. Es que es enorme, tío. Pero... Espera, majo. Espera, espera. Quédate ahí. Es el generador del sistema de control de flujo del agua. ¿Bajo la palanca? Sí. Bien, 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 bien. Esto se quema. Vale. Pescado a la plancha. ¿Qué? Logro desbloqueado. Tiburón frito. Venga, a la plancha. Sí, señor. Abajo. Muy bien. Vamos a pasar aquí el amiguete. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos llave de casa de invitados. Y pone galería. ¿Recordáis que la única llave que nos faltaba para abrir la puerta de arriba, que era galería? Era la última puerta que nos queda en la casa de invitados. Galería. Pues ahora, vámonos, vamos, vamos. Gran trabajo, Jill. Hoy estás muy a tope, nena. Hoy estás muy a tope. Bueno, pues vamos a... Vale, vamos a salir de esta zona. Después de tiburón frito. Pedazo de logro. Vale, había otra sala, si no recuerdo mal, que era esta. Y no sé exactamente a dónde lleva. Mirad esto, qué bonito. ¿Recargas de Magnum? Sí. Por supuesto que sí. Y... hay paquetes con distintos materiales. Tienen pinta de vertedero. No hay nada por aquí, ¿eh, Jill? ¿Esto dónde nos lleva? Ah, vale. ¿Sabéis dónde nos lleva, no? ¿Sabéis dónde nos lleva? Nos lleva al lado de las cajas. Exacto. Aquí nos lleva. Bueno. Pero espérate, espérate, espérate. Y ahora tengo que recular. Sí, 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 sí. Nada, nada, nada. Hay que dar la vuelta, ¿visteis? Esto es Resident. Resident en estado puro. Ahora no hay agua, ya no hay cajas. Entonces tengo que bajar por aquí. Tengo que bajar por aquí y volver a desandar todo. Porque quiero ver cómo está la parte superior donde estaban los tiburones. ¿Recordáis esa especie de puente? Pues quiero pasarme por allí. Vale, aquí volvemos a la sala donde estaba la sala de control. Y hablando de Resident Evil, sale Resident Evil Revelation 2 en nada, en el mes de febrero. Obviamente un juego que veréis todo el que quiera. Lo podrá ver aquí en el canal. Tengo ganas de jugarlo. Tengo ganas de jugarlo. Me lo pasé muy bien con el Revelations, con el 1. Muy bien. Estuvo muy chulo ese juego. Muy divertido. Vale, bien, bien, bien. Pues bueno, no hagas eso, ¿eh? Vale, habitación del guardia. Vale, vale. El armario está empapado. No hay nada especial dentro. Vale, estas son raíces. Estas son las raíces. Parece el sistema de control del tanque de agua, pero está estropeado y no puede utilizarse. Estas son las raíces. ¿Recordáis a nuestra queridísima planta 42, que oímos hablar de ella? Que era una planta súper especial, súper genial. Pues es ella. Es ella. Bueno, vale, esta parte. Vale. Y aquí salimos de nuevo. Al principio, vale, vale, vale. Sí, sí, está todo miradito y está todo genial. Esta es la parte del final del tanque y no hay nada. Vale. Pues nada. Vamos a volver de nuevo arriba.
Sí, lo sé. Por ahí no podemos pasar. Lo sé. Tenemos que volver a hacerlo todo. Es lo que toca. Pero es que ya ves, no recordaba lo que había, en esa otra habitación. En la caseta de la guardia. Bueno, pues de nuevo. Venga, de nuevo abajo. Y tenemos que volver otra vez a la zona de las cajas por la escalera metálica. Vale, pues venga, abajo. Si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Vamos a dejar ya de lloriquear, que yo encima lo hago encantado. Sé que no hay ningún problema. Bien grande, Jill. Grande, enorme, enorme. Qué bien se está portando Jill, ¿eh? Como una campeona. Como una campeona. Vale. Por aquí. Vamos a quitar esto de aquí. No me digáis que la banda sonora, no, que la música no es flipante. Pon la piel de gallina, tío. Vale, bien. Nos damos la vuelta. Venga, vámonos, Jill. Vámonos, campeona. Es una escalera, ¿debería subir por ella? Claro que sí. Por supuesto, ¿qué pregunta es esa? Esa pregunta es una tontería. Bueno, pues estamos de nuevo en la parte superior, estamos de nuevo arriba. Vamos a salir y vamos a utilizar la llave en galería, que era el último que nos quedaba. Así vamos a dejar un slot. Vale, vámonos. Ahí vienen estas jodidas. Llave de la tía de casa de invitados. Esta llave ya no sirve de nada. ¿Quieres dejarla por aquí? Sí. A ver, uff. Es que nos pasan que parecen aviones, ¿eh? Parecen aviones. Bien. Vale, esta zona... Uf. Esta zona... ¿Esta zona qué? Vamos a ver qué hay en esa pequeña sala. No, dejadme. Es un cadáver. Tiene el rostro contorsionado por una mueca de dolor. Tiene algo agarrado. Ah, espera, el insecticida. Vale. Cuidadito, que esto no recordaba. ¿Veis? Es que hay cosas que no recuerdo, tío. Vale, tenemos un insecticida. Esto está lleno, obviamente, de malditos insectos gigantes. Unas avispacas así. Entonces, si no recuerdo mal, vamos a ver, examinar. Es un bote insecticida y parece que está bastante lleno. Pues hala, venga, vamos a ver si podemos usarlo. Puede que sea... aquí. Bien, venga ahí, malditas. Mira, es que caen como si fueran aviones. Es que son enormes, tío. Que son unas avispacas así, tío. Estas que están aquí en esta sala ya no están. Estas ya no están, genial. Muy bien. Muy bien. Vale, aquí tenemos una pequeña sala. Es el mecanismo de cierre de la puerta. ¿Lo utilizo? Sí. Vale. Vale, aquí tenemos los signos. Vale, es de color azul, tío. Vale, este es 5. Este es 6. Perfecto. Sí se abrió, pero es que me parece... El juego original influía en los colores. ¿Sí? Me acabo de quedar un poco loco. Vale, ¿qué tenemos aquí?
Aquí, señores, este de momento. Esto es. Es que esta es una manera muy, 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 muy chula de terminar otra cosilla que vamos a ver más adelante. O sea que de momento creo que. Creo que de momento vamos a dejar esta. Vamos a dejar esta sala aquí así, ¿vale? Quedaos con la copla, simplemente, ¿vale? Quedaos con la copla. Quedaos con la copla, quedaos con la historia, que esto va a ser bastante importante. Quedan un par de salas más. Pero ¿sabéis qué os digo? Vamos a dejar cosillas. Vamos a salir de aquí. Vamos a dejar cosillas y de momento esta sala vamos a dejarla, ya la investigaremos en el capítulo siguiente. Os hacenme caso, es buena idea, es buena idea. Mira, ya no está ninguna de las avispas. Bien. Es mejor que nos metamos en camisas de 11 varas en el próximo vídeo, porque si no va a ser mucho lío. Entonces vamos a dejar de momento esa otra sala ahí un poco aparcada, que no olvidada, ¿eh? Vamos a dejarla aparcada. Y vale, vamos a entrar aquí. Vamos a dejar todas estas cosillas, que tenemos aquí cosas bastante interesantes. Y de momento vamos a dejar el capítulo de hoy aquí. Capítulo que salió redondo, ¿eh? Así os lo digo. Bueno, vamos a dejar esto aquí. Vamos a dejar esto aquí. Vamos a dejar esto por aquí. Aquí. Vamos a dejar las balas aquí. Que por aquí creo que había un puñadito de balas. Vale. Bueno, el voto que de momento. Bueno, obviamente. Y la recarga de la Magnum. Sí, vamos a dejarlo aquí. Vale, pues ¿qué podíamos llevarnos? Cargador, cinta. Vamos a llevar la cinta para grabar. Revólver, granadas. Lanzagranadas, cinta. De momento va la cosa muy bien. Va la cosa muy bien. O sea que de momento vamos a hacer una pequeña grabación. Y como ya digo, si una máquina de escribir, sí. Por supuesto. Vamos a dejar el capítulo de aquí, porque esa otra sala vamos a meternos en ella fuertemente en el próximo capítulo. Un placer enorme disfrutar, rememorar junto a vosotros este Resident Evil, que vamos, un juego que tantísimo me hizo disfrutar y que al menos espero estar aportando mi granito de arena para que vosotros paséis un buen rato. O sea que sin más, bueno, como ya digo, vamos a dejar aquí el capítulo de hoy. Like y favorito si os gustó, dislike si no os gustó, dejar en comentarios lo que queráis, que ya sabéis que me gusta mucho leerlos. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y nos vemos de nuevo en la mansión Spencer. Saludos para todos, paz. Cuidaos. También puedes ver este vídeo en Blogocio TV.